Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde ya lo saben decir la neta. A nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, amigos, pero incomoda bastante. Así que yo los invito a que si a usted, amigo mío, que me está viendo y me está escuchando, le gusta que incomode y le gusta incomodar, lo invito a que nos sigan a través de las benditas redes sociales, por Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram como La Neta Noticias. Síganos, compartan nuestras transmisiones, suscríbanse a nuestros canales, activen las notificaciones, pero sobre todo, no dejen de ponernos sus comentarios. Si nos ven por la televisión, hay un lugar y ese es Acústica Noticias, en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Así que, amigos míos, no le vayan a cambiar. Pero ya que andamos de empacho y encarrerados, pues ya me pueden seguir a mí también a través de las benditas redes sociales, por Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram como Memeyamel. @Memeyamelca, ahí me va a encontrar. Y obviamente, señores, pues también va a encontrar temas interesantes como el incremento en la violencia, cómo es que roban y más. Roban y cómo es que, pues definitivamente, los ciudadanos hoy en día tampoco son garantía de honestidad. Pero señores, dentro de todo lo malo que podría estar pasando en México, todavía hay más cosas. Así que dejemos que sea el señor de más abajo, en su resumen de jueves, el que nos diga qué acontece en México el día de hoy. Ay, almas en pena, hay unos que de verdad a mí es al que le dan pena. Como si en México no tuvieran sus propios problemas, y bien graves, algunos mexicanos están protestando, pero por lo que pasa en Venezuela. Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica desconocieron a Nicolás Maduro como presidente de ese país, y en su lugar reconocieron a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional. Pero lo que sacó la furia de los mexicanos es que la posición del gobierno Andrés Manuel de López Obrador es no intervenir, y menos en la política de los otros países, pero sí respalda la postura de la ONU para poder mediar y además reconciliar. Si bien lo que ocurre en Venezuela es deprimente, lo que pasa en México también. Mejor pónganse a resolver y limpiar su casa y luego la del vecino. El juicio en contra de El Chapo saca pues muchos más trapillos sucios de los que nos imaginábamos. Y es que esta vez el licenciado, o sea, Dámaso López, dijo en su testimonio que los hijos de El Capo fueron los asesinos del periodista mexicano Javier Valdés, porque este insistió en publicar una entrevista que le habría realizado a Dámaso, o sea, a el licenciado. Y bueno, al menos hoy sí les quiero tener una buena noticia. Daphne McPherson, que se volviera noticia por estar encerrada en prisión acusada de tener un parto accidental en Querétaro, por fin fue liberada después de 3 años y 4 meses. En resumidas cuentas, su defensa pudo argumentar que ella sabía, pudo saber y era científicamente probable que no tuviera idea que estaba embarazada, y que el estado de shock por estar en el parto, por tener un parto inesperado, y además la atención que le brindaron en el primer momento a ella y a la bebé, pues dieron como resultado el trágico deceso de la recién nacida. No fueron adecuadas las atenciones que recibieron, y por lo tanto ahí estuvo el resultado. Así que Daphne ya está libre. Al menos una buena noticia. Pues ahí está, señores. Sí, sí, efectivamente hay un tema que acontece el día de hoy con Andrés Manuel y es Venezuela. Lamentablemente, señores, México pues no tiene, hagan de cuenta que parece que no tenemos suficiente con lo que pasa en México como para que ahora también queramos meternos en los problemas enormes de otro país. O sea, prácticamente lo que está pasando, lo del huachicol, la guerra contra el huachicoleo, contra la corrupción en Pemex, cambiar un sistema corrupto que ha estado durante sexenios, años y años, parece que todo lo que ha pasado pues no es suficiente. Y hay algunos mexicanos que insisten con fervor en que Andrés Manuel López Obrador también se una a distintos países latinoamericanos, pero sobre todo a Estados Unidos, por supuesto, para desconocer la presidencia de Nicolás Maduro, que si bien a nadie le gusta que Nicolás Maduro sea presidente más que a él y a Putin, y a los que se benefician de ellos, obviamente, pues es una realidad que, señores, intervenir en esos problemas es acatar un golpe de Estado, aprobar un golpe de Estado. Y miren, hay una filosofía muy grande, y dejando lo que siempre dice Andrés Manuel López Obrador, el hecho del respeto al derecho ajeno es la paz. Un tema importantísimo, amigos míos, es, pues, nomás les digo, ¿qué pasaría si nosotros apoyamos esta moción para unirnos
y apoyar la, pues quitarle el, no reconocer a Maduro como presidente. No solo es no reconocerlo, señores, es intervenir en la política exterior de un país. Y eso muchas veces, pues sí conlleva recursos, señores. Sí, sí, sí hay un recurso que se destina a la política exterior del país. Y fíjense, si la política interior del país no está buena, imagínense cómo estaría la exterior. Pero les voy a dar los datos bien sencillos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Pues muy simple y muy sencillo. Estados Unidos, señores, Estados Unidos y otros países han solicitado una y otra vez que México se una a desconocer a Nicolás Maduro como presidente y a, pues, a reconocer a Juan Guaidó, el líder del Congreso, como el presidente. Ante esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México no va a acompañar el desconocimiento del gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro, ya que lo que pasó tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca la presidencia de un país y se reconozca a otra. México fijó una postura de acuerdo en la Constitución y no se va a acompañar ninguna postura de desconocer a un presidente. Se preocupan por la paz, los derechos humanos y se coincide con la Organización de las Naciones Unidas con respecto a que no se necesitan hacer esfuerzos para evitar tensiones y en realidad lo que se tiene que hacer es un esfuerzo sobremayor para evitar cualquier intento de violencia. No hay más. Existe una relación diplomática con Venezuela y no se va a proceder para romper estas relaciones por desconocer las relaciones diplomáticas en este caso. También pues se le ha preguntado a Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actualmente canciller, que si el gobierno de Venezuela se lo pide, si México estaría dispuesto a ser sede de los diálogos entre los diferentes grupos políticos que están involucrados en este conflicto. Y Marcelo dijo que a pesar de que todavía no se le ha solicitado, se reaccionaría en cuanto exista un planteamiento. México siempre ha sido considerado como un punto en donde se pueden llevar a cabo conversaciones, pero hoy por hoy no existe ese planteamiento. Entonces, cabe recordarles nada más que sí, México en algún punto dijo, nosotros podemos ponernos a negociar, podemos ser intermediarios para que no lleguemos a la violencia, que no exista una controversia mayor, que no exista una guerra civil, que no exista un golpe de Estado. Podemos ayudar de esa manera, pero también, señores, hay prioridades en el país. Pero miren, yo nada más quiero que vean ustedes lo que dice Andrés Manuel López Obrador, porque obviamente hay muchos grupos, no voy a decir tantos, pero sí hay muchos grupos que insisten en que México desconozca a Venezuela, o más bien a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En materia de política exterior, apego a los principios constitucionales que por algo están vigentes. Es parte de la historia de la diplomacia mexicana que siempre ha sido ejemplar, reconocida mundialmente, la diplomacia de México en momentos difíciles. Para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución. Y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos, de la conjunción de estos principios, se desprende la actitud del nuevo gobierno de México en este tema y en otros. No es que estemos a favor o en contra. Estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales.
constitucionales. Pues ahí está, señores, es muy sencillo. Ahora, obviamente, la forma en la que se está involucrando Estados Unidos para resolver el problema de Venezuela es porque tiene intereses ahí. Hay intereses económicos y políticos de por medio para que Estados Unidos meta la mano. Ojo acá, esto no quiere decir en ningún momento que se apoyen las políticas que ha implementado Nicolás Maduro en Venezuela. Es una catástrofe lo que Nicolás Maduro, sin saber de política, ha hecho en el país. En realidad, lo que ha hecho es destruirlo. A un país que era rico en todos los aspectos, lo terminaron destruyendo. Pero señores, no es la manera. Involucrarse en la política exterior de un país así como se pretende no es tan bien que digamos. Y lo peor del caso, señores, es que México tiene sus propios conflictos y son bastante graves. Pero señores, hablando de esos conflictos, retomemos con la última parte de la entrevista con Roy Campos sobre justamente estos retos que enfrenta Andrés Manuel López Obrador, no solo ya en esta primera etapa de su gobierno, sino cómo va a resolver los problemas que le deben de preocupar a México porque ha sido la herencia de los otros sexenios. Veamos. Y ahí, por ejemplo, ya digamos que en conclusión, estas primeras acciones que toma Andrés Manuel radicales, ya en cuanto a cómo están afectando al sistema político, a la administración política, a la administración pública del país, ¿cómo los ven? O sea, ¿sí van a abonar buenos o la está regando? No, está haciendo las cosas como se esperaba que lo hicieran. De hecho, mira, yo lo vi a López Obrador la semana pasada como un presidente hasta contento. Ya antes de la tragedia de Hidalgo, salía contento, era dueño de una situación, llevaba la agenda, presentaba a los secretarios, y hacía cuestionamiento a los periodistas. Él, yo vi una pregunta donde un periodista le preguntaba y le decía, ¿qué? ¿Tú ya no preguntaste ya? O sea, estaba en un diálogo con la fuente, era un presidente. Hace mucho no veíamos, porque con Calderón rara vez lo vimos, y con Peña rara vez, un presidente que lo vieron así, cómodo y contento, dando conferencias de prensa, cómodos, era como dominador. Era un presidente que sabe lo que le están saliendo bien las cosas, ¿no? Y por ahí la semana pasada decía, y hasta suerte tiene, porque en el momento en que está haciendo estos cambios radicales y que está explicando para qué los hace, al mismo momento en Nueva York se está llevando un juicio contra el Chapo Guzmán, saliendo a la luz datos de corrupciones o de posibles corrupciones de los presidentes anteriores. Y entonces, los votantes de él que votaron porque los anteriores eran corruptos, dicen, mira, pues por eso era. Claro. O sea, hasta suerte tiene de que internacionalmente salen a la luz acusaciones que le dan la razón a él de lo que está haciendo. Sí, prácticamente entonces el gobierno de Andrés Manuel es lo que se esperaba que iba sí, a ser. Sí, gente... yo podría decir así, es un buen tema. López Obrador no está sorprendiendo a nadie, está haciendo como se esperaba que era. Sí, no era sorpresa. Incluso los afectados por sus decisiones sabían lo que iba a pasar. Sabían que venían cambios radicales, ¿no? Sabían que venían, y ni modo, les tocó. Era muy interesante ver la semana pasada las gentes haciendo fila en las gasolineras y diciendo, pues sí, es lo que nos toca a nosotros hacer. O sea, sus votantes diciendo, pues sí, era lo que nosotros, porque él está en su chamba, y pues tenemos que aguantar un rato su chamba. O sea, estaban dispuestos a tenerle paciencia, ¿no? Caray. Fíjate qué números tan interesantes nos estás dando, porque efectivamente, pues esperaría que ante tanta situación, tanto caos, tanto movimiento, la gente empezara a decir, no, es que todo es culpa de Andrés Manuel, y que, o sea, que los números pues nos dieran una versión distinta. No, en la fila tú veías gente que votó por él o que no votó por él. Los que no votaron por él eran, le decían de todo. Y los que votaron por él prácticamente decían, pues es que hay que aguantar, hay que tenerle paciencia. Dice, ¿por qué? Porque no lo abandonaban. Lo que yo digo es, no sorprendió a nadie, ¿no? Le han tocado cosas, yo creo, por ejemplo, que cosas de las que él hizo no las tenía planeadas. Yo creo que no tenía planeado el desabasto de gasolina. O sea, sí el combate al huachicol, pero no el desabasto. Eso no lo tenía planeada. Luego, tampoco tenía planeado
evidentemente, la tragedia de Hidalgo. Claro. Pero no reaccionó mal, o sea, para mí no reaccionó mal. Esa noche estaba en Aguascalientes, por redes sociales avisa, les llama a sus secretarios, se presentan a la tragedia los que están cerca, que es el director de Pemex, el de seguridad, y él en esa noche, sale en la noche y se va por tierra, de manera que ya está atendiendo a las 5 de la mañana del día siguiente, ya está atendiendo. Es decir, no reaccionó mal, no, yo creo que hizo lo que tenía que hacer, y con dos apariciones diarias dando explicación de muertos, de acciones. Yo creo que reaccionó bien. Busquemos en la historia de estas tragedias, y solamente me hace recordar cuando un huracán, el huracán Paulina, le pegó a Acapulco y que Zedillo regresó del exterior y se fue a Acapulco. Todos los demás siempre han sido tragedias. Bueno, también en el caso de Peña atendió, y Calderón atendió cuando fue a Juárez con la matanza de Salvarcar. Sí, o sea, hubo varios que sí atendieron, pero otras los atendieron mal y terminó costándole, ¿no? El caso Ayotzinapa. Claro, caso Ayotzinapa, o sea, sí, emblemático. Sí, emblemático. No, o aquel caso de Miguel Alemán, un incendio de un mercado en Veracruz. O sea, si no lo sabes atender bien, y creo que en esto no le va a salir mal a López Obrador. Le salió bien la forma en que atendió, porque lo atendió rápido. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Roy. Vamos a estar muy atentos de lo que tiene Consulta Mitofsky en estos nuevos raros, porque siguen evaluando los días de Andrés Manuel. Sí, lo seguimos evaluando. No, pero es que está muy intenso. Sí, es que ahora sí tienen mucho que evaluar. Exacto, está muy intenso. No, dentro de poco vamos a acercar un resultado de todas las acciones que hizo, de que si vender el avión, de que se abrió los pinos, algo así. ¿Qué le gustó y qué no le gustó a la gente de cada una de las cosas que ha hecho? Ah, pues entonces vamos a estar muy pendientes de esa y te echamos otra llamadita. Sale. Muchísimas gracias, Roy. Hasta luego. Hasta bye. Luego. Pues ahí lo tienen, señores. Ahora, aquí no acaba todo esto, porque ¿qué creen, amigos míos? Hay algo muy importante que les tenemos que reportar el día de hoy, y es que se detectó que al menos 3 funcionarios que estuvieron implicados en la estafa maestra, pues fueron contratados, pero para Pemex. ¡Qué ole! Señores, esto fue algo que detectó Animal Político. Le hicieron la observación al presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa. Ese momento Andrés Manuel dijo que él no conoció la información, pero que la iba a investigar. Y para hoy, pues que creen, la información ya fue confirmada. Señores, ahí les va. Se supone que estos funcionarios fueron, como bien les decía, fue publicado por Animal Político, en donde los funcionarios implicados que ya estaban pues, contratados para Pemex firmaron 6 convenios con universidades públicas del sureste del país. Esto por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de la estafa maestra. Y están ocupando cargos directivos de Petróleos Mexicanos en la actual administración. Ahora bien, se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fuera nombrado director de Pemex Producción y Exploración, de Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex PEP, y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística. A estos señores, Andrés Manuel López Obrador, pues hoy ya ratificó, hoy ya le preguntaron, y Andrés Manuel dijo, ¿qué crees? Tienes razón. Y como tienes razón, vamos a investigar, vamos a deslindar responsabilidades, pero mejor vean ustedes lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Si están involucrados en esto de la estafa maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno. O sea, solo voy a constatarlo y ya mañana le digo. Si estuvieron involucrados en actos de corrupción o están denunciados por delitos, no pueden trabajar en este gobierno. O sea, si los contrataron, hicieron mal, en el caso de que estén involucrados en el delito de la llamada estafa maestra. Entonces, yo mañana le digo, me da los nombres, ahora con Jesús Ramírez, voy a pedirle al director de Pemex que me diga quiénes son, y mañana mismo yo
yo le informo, le informo a toda la gente sobre este asunto. Pero sí les adelanto, si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo. Pues ahí está, señores. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador va a investigar que estos funcionarios, pues si estuvieron implicados, pues tengan las consecuencias por sus actos. Pero señores, ¿quién creen que también reaparece en este escenario? Y es ni más ni menos que nuestro supremo Tlatoani de Copete Alto, que sí, señores, prácticamente ya vimos cómo se fue, pero su legado permanece y no es un legado del que nos podamos sentir orgullosos, y menos porque hay otra cosa que recordarle. Señores, nuestras bonitas playas mexicanas. Playas hermosas, divinas, preciosas, donde usted pasa vacaciones, donde usted disfruta, donde usted recurre a hoteles de la calidad que usted quiera, pero va a descansar, a disfrutar del paraíso que México tiene para ofrecerles. Pero Enrique también se aprovechó de ese paraíso y se aprovechó para prácticamente entregar un contrato diario a amigos, colegas, compadres. Miren, yo no sé cómo le podríamos ya llamar, señores, pero Enrique Peña Nieto entregó contratos como si no hubiera un mañana, para beneficiar, pues ya se lo imaginarán, a sus amigoches, a sus compas, a todo quien usted se pueda imaginar, señores. Y miren, antes de irse nada más, al final, a la recta final del sexenio, se otorgaron en promedio nada más 369 títulos de concesión al año, prácticamente un permiso por día. Esto lo reveló una auditoría en donde dice que no hay registro de que todos los beneficiarios pues pagaran el permiso. Estas licencias para usufructar la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, que concentran casi 3 millones de metros cuadrados, fueron otorgadas en Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Nayarit, pues prácticamente se han visto afectadas por el proceso de privatización de las playas que inició desde 1992 mediante una modificación en el artículo constitucional en donde se faculta al gobierno federal para brindarle concesiones de los bienes inmuebles del Estado a particulares. En prácticamente el tiempo que ya pasó de allá para acá, o sea, poco más de 3 décadas, pescadores, comuneros, comerciantes y familias enteras han sido desplazadas, mientras obviamente en su entorno aparecen zonas residenciales de lujo, restaurantes o áreas restringidas para el deporte del turista. Según los datos extraídos, pues señores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró que 158 particulares y 110 empresas obtuvieron títulos de concesión en 2018. 98 de ellos tienen un plazo de 15 años, mientras que los otros 35 por 5 años. En blanco, sin precisar temporalidad, sin decir cuánto, dónde y cómo y cuándo, aparecen actualmente 134 autorizaciones. Pero, señores, los 268 beneficiarios de 2018 más los 123 de 2017 no son los únicos que se favorecieron. La información que saca Vice muestra que entre 2015 y 2018, Enrique Peña Nieto, su gobierno, su administración, notificó 1,447 títulos para explotar el territorio marítimo nacional. Esto prácticamente quiere decir que se otorgaron en promedio 369 permisos al año. Uno por día, nada más. Esto es lo que Enrique estuvo regalando: concesiones, permisos y desplazando a la gente del terreno en que les pertenece. Y así es como recordamos al PRI. Pero amigos míos, ese es Enrique, ¿a quién le extraña? Hizo lo que quiso y deshizo con su gobierno, prácticamente cuanto pudo y cuanto le permitió la administración, porque de eso se trató, de saquear al Estado mexicano para favorecerse a él, a sus compas y a las esposas de los compas y a los papás y pagar favores, y obvio al narco, porque pues también había que cuidarse de ese lado. Pero alguien que prácticamente no recuerda quién es el PRI, alguien que a la que se le olvidó lo que ha hecho el PRI y cómo la gente odia al PRI, es ni más ni menos que a Jacob Polensky. Sí, señores, la presidenta de Morena prácticamente dijo: a mí me vale lo que digan, Primor se escucha mejor que Prian. ¿Qué hubo? Señores, a Jacob se le olvida que en realidad el problema pues es el PRI, ¿no? No lo demás está, pues, demás, y el PAN pues está mal, pero señores, el PRI es el PRI, o sea, tiene
Hasta en los malos hay niveles, hijo. Pero señores, esto lo dice en el contexto, porque obviamente al presidente Andrés Manuel López Obrador le cuestionaron la elección del gobernador interino en el estado de Puebla. Una elección en donde fue un candidato postulado por el PRI, porque sí, Guillermo Pacheco Pulido, gobernador interino del estado de Puebla, es priista de toda la vida, fue postulado, era propuesta de la coalición que lleva al presidente a la victoria, prácticamente de Morena, el PT y el PES. Ellos respaldan a Guillermo Pacheco Pulido, obviamente el PRI respalda a Guillermo Pacheco Pulido, pues era su forma de regresar a Casa Puebla, era la única manera que podían ellos regresar y retomar este espacio en el estado, al menos por 6 meses. Pero, pues J. Cole dice, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Al final del día se escucha mejor Primor que Prián. Pero de verdad, si usted no me cree, escúchela ella misma, deje que sea ella quien se lo dice. Para que esto salga, el presidente está gobernando para todos. Y eso de verdad es algo que se tiene que valorar y reconocer. Ahora, construyes con quien quiere construir para este país. No hay primor. Pero no, la verdad lo que tratan. Ahora, se oye mejor Primor que Prián, ¿eh? Sí. Si hablamos de cómo es Primor, se oye mucho mejor que Prián. Pero la verdad es que se trata de construir. Se trata de construir con todos, pero si tienes a unos que están en la negativa total, peleándose solos entre ellos mismos y llevándonos la contraria en todo, pues construyes con quien tiene altura de miras, a quien le preocupa el país y quien quiere pues, que las cosas se resuelvan. Pues sí, señores, les dije que lo había dicho. No era, bueno, no me lo había sacado yo de la manga. Obviamente, señores, tiene un punto, hay que reconocer. Hay que construir con quien quiere construir, no con quien quiere pelear y quiere ser su santa voluntad. Eso es una realidad. Pero llegar al grado de decir que Primor se escucha mejor que Prián, es ahora sí que, J. Cole, pues como que sí estás traicionando la ideología del que te puso en donde estás, prácticamente. O sea, digo, no dudo de la capacidad de la presidenta de Morena, no dudo que sea una persona muy inteligente y muy capaz, pero ya vimos que, pues, las viejas prácticas del PRI se las sabe de memoria. Dedazos en Puebla, decir cuánta cosa quiere y puede, vaya, o sea, decir que Primor se escucha mejor que Prián, el asunto no es que se escuche mejor, es que al final del día es lo mismo. Si ya pactaron en una situación, pues hasta dónde serán capaces de pactar lo demás. Ese es el asunto, señores, que prácticamente Andrés Manuel ya es presidente, él ya es presidente y él ya no tiene temas partidistas, no debe de tener temas partidistas, a él no le compete ya. Él es presidente de todos y para todos, pero Morena, aliarse a lo que ya siempre ha criticado, ¿para qué? Necesidad no tiene, ¿eh? O sea, no tiene una necesidad de unirse al PRI para buscar mayores votos, no la necesita. En realidad lo que debería de hacer es recordar lo que ha hecho el PRI toda la vida y ver si lo que efectivamente J. Cole quiere es traicionar a quienes los hicieron Morena, o sea, a los mexicanos que se unieron al movimiento, porque Morena no es una persona, o sea, Morena no es J. Cole. Morena es un movimiento que logró la victoria de un presidente de forma histórica con 30 millones de votos. Eso es Morena. Eso es Morena PT y PES. Eso es Morena. Morena es el México. Morena son los ciudadanos que lo respaldaron. Pero a J. Cole se le olvida y entonces decide que es mejor, pues, de una vez decirnos Primor. Pues, ¿para qué? Pues, de una vez, si todos somos todos. Ese es el asunto, J. Cole, que ahora sí como que con qué cara nos vas a decir que el PRI y Morena no es lo mismo cuando tú, solita y sin ayuda, lo dijiste. Ahí está el problema, señores. Así que, ¿yo qué les puedo decir? Pues sí, ya J. Cole lo dijo todo. Ahí lo tienen, señores. Esto es La Neta Noticias. Ya saben que a nosotros decir la neta no nos cuesta en lo más mínimo y menos porque la neta no peca, pero incomoda e incomoda bastante. Así que amigos, yo los invito a que nos sigan a través de las benditas redes sociales. Nos encuentran como La Neta Noticias MX por Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram. Suscríbanse, activen las notificaciones. Si nos ven por YouTube, todas las manitas arriba, pónganle a la campanita y todos sus mensajes aquí abajo. Por supuesto, señores, que ya estamos de paso, no le cambien porque también nos ven por Acústica Noticias en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Pero sobre todo, amigos míos, a mí me encuentran como @memeyamel, sea en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, mándenos mensajes y nos vemos mañana. Bendito sea el viernes. Adiós.